Muy buen día, muy buen día. Bendiciones. Me consulta una madre de familia que yo escuché en el colegio a otras madres de familia del salón decir que si el colegio no cumple con la entrega y la socialización del manual de convivencia a tiempo dentro del contrato de matrícula, que no estoy obligada a pagar la pensión. ¿Qué tan cierto y qué tan real es eso? A ver, mi señora Dentro del proceso de matrícula en un colegio privado, que se denomina un contrato civil y que tiene un efecto contractual, traduce que tanto el colegio como usted tienen unos deberes y tienen unos derechos. Por eso se llama con efecto contractual. Es un contrato en donde el colegio tiene la obligación, la obligación de socializarle y brindarle a usted, darle a conocer. El manual de convivencia escolar antes de la matrícula o el día de la matrícula. Eso no es un invento, eso es de ley, es el artículo 2.3.4.2, literal C de Casa, del decreto 1075 de 2015. O sea que hace ocho años los colegios privados tienen clarísimo que deben socializar y dar a conocer el manual de convivencia antes de la matrícula o el día mismo de la matrícula. De lo contrario, pues ellos están violando el contrato civil con efecto contractual. Al momento de violarle a usted el contrato civil con efecto contractual, pues usted también está en su derecho de exigir ese cumplimiento. Y para ello, pues usted no está obligada a pagar pensión. Repito, usted no está obligada a pagar pensión. Porque si no le cumplen el contrato con efecto contractual, pues usted tampoco está obligada a cumplir un contrato que no le han cumplido. Y por otro lado, no le pueden exigir el cumplimiento del manual de convivencia porque sencillamente no se lo han dado a conocer. O se lo dieron a conocer pero no está actualizado. O no se lo dieron a conocer violando el contrato civil con efecto contractual. Eso es lo que le puedo responder ante su inquietud, mi señora. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones, una feliz tarde. Me consulta una madre de familia que en el colegio de mi hija están permitidos, según ellos, según ellos, están permitidos los vapeadores o cigarrillos electrónicos, que porque no hay ningún tipo de prohibición, porque no representan un peligro para la salud de los menores de edad. Eso dicen allá en el colegio privado. Entonces, Fui a solicitar el manual de convivencia y no me lo entregan y por otro lado pues no aparece nada sobre los tales vapeadores. Quisiera consultar qué debo hacer allí. Lo primero mi señor, los vapeadores o cigarrillos electrónicos siguen siendo cigarrillos y siguen conteniendo nicotina y de hecho pueden estar siendo cargados con aceite para marihuana. Entonces siguen siendo nocivos para la salud y sigue siendo una violación a la ley 1335 del 2009. Los vapeadores violan la ley 1335 del 2009 que prohíbe el consumo del cigarrillo y sus conexos o derivados que contengan nicotina. Para el caso, los vapeadores, ley 1335 de 2009, los prohíbe. En segundo lugar, me dice que le niegan el manual de convivencia. Entonces, si le niegan el manual de convivencia, Usted, mi señora, denuncia ante inspección y vigilancia y ante personería municipal que le están violando sus derechos, entre ellos pues el derecho a conocer el manual de convivencia del colegio, que es un efecto contractual que viene derivado de la matrícula según el artículo 87, 87 de la ley 115 del 94. Y también es una obligación a partir del artículo 2.3.4.2, literal C de Casa del decreto 1075 de 2015. Es decir, que si no le han brindado el manual de convivencia actualizado, están violando la ruta de atención. Es decir, están violando también los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 1620 del 2013. Se denuncia ante Personería Municipal y ante Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación. Una feliz tarde, bendiciones. Feliz mañana, muchas bendiciones. Me consulta una madre de familia. Solicité el manual de convivencia al colegio y a la coordinadora porque están matoneando a mi hija. Mi hija ya ha tenido tres internamientos en clínica y la he tenido que llevar de urgencia y ha presentado ideaciones e intentos suicidas a causa de este matoneo. Solicité el manual de convivencia y solicité las actas de debido proceso que ellos debieron aperturar para la ruta de atención en protección a la vida y la integridad de mi hija porque son tres estudiantes del mismo curso, son otras tres compañeras, otras tres compañeras que la están asediando, hostigando y que instigan a otras para que se burlen de mi hija. Me la tienen totalmente matoneada y en el colegio nadie me quiere responder qué solución me puede brindar. Mi señora la T de tutela, T de tutela 252 del 2023, en su página 25, 26 y 27. Obliga a los rectores, coordinadores, orientadores y docentes a indemnizarla, mi señora, por daños y perjuicios en todos los gastos que usted incurra con el tratamiento de su hija que está siendo matoneada y está siendo violentada y está siendo vulnerada por otras tres compañeras. Entonces le tienen que pagar ahí los daños y los perjuicios los padres de estas tres delincuentes que me dice usted que tienen 16 años, entonces ya son delincuentes y ya responden. Artículo 139 de la ley de infancia. Responde el colegio con un buen dinero. Artículo 44. Literales o numerales 4 y 5 de la ley de infancia. Tome nota. Vuelvo a ver este video unas 3 o 4 veces y tome nota. Y responde también. El coordinador, el orientador, el rector y los directores de grupo, si es el director de grupo el que está omitiendo informar este caso de abuso en matoneo, acoso escolar, bullying y ciberbullying. Entonces, ellos responden, mi señora, según la sentencia T. Tutela 252 del 2023, la consigue en Google gratuita y revisa las páginas 25, 26 y 27 y obviamente hágase asesorar de un abogado que sepa lo que está haciendo. Muchas bendiciones y un feliz día.